¿Qué tal, auditorio? Y sí es importante que los jóvenes sepan hacia dónde van, qué es lo que van a estudiar, porque a final de cuentas es en lo que van a invertir tiempo, dinero, esfuerzo, por supuesto. Y sí, fíjese que yo conozco muchos casos de jóvenes que han estado 2, 3 años en alguna carrera y de repente se dan cuenta de que no es lo que quieren, inician nuevamente, pero ya es tiempo perdido, como le menciono, tiempo, dinero y esfuerzo. Y no solamente de ellos, es también la ilusión de los padres que depositan esa confianza en los hijos y de repente pues ven con desilusión que todo esto pues se fue a la basura prácticamente. ¿Qué pasa, por ejemplo, con jóvenes? Lo comentábamos hace ratito, que por alguna cuestión familiar, económica o de cualquier otra índole, ya no puede continuar con sus estudios. Ustedes me comentaban, en los primeros 6 cuatrimestres ya tienen la opción de ser un técnico y de esa manera conseguir un empleo. Digo, si tal vez su carrera se trunca en ese momento, ya tiene por lo menos un sustento, una base firme para poderse desarrollar. ¿Hay alguna otra forma de apoyo para estos jóvenes? ¿De qué manera también se le puede apoyar a estos muchachos para evitar la deserción escolar? ¿Quién me contesta? Bueno, dentro de la institución y prácticamente como parte estratégica del modelo educativo de las universidades tecnológicas, existe el programa de tutorías. ¿En qué consiste este programa de tutorías? Inmediatamente después de que el alumno ya forma parte de la institución, ya está dentro de un grupo académico, desde las direcciones de carrera, en coordinación con toda la parte directiva de la institución, se asigna a cada grupo académico un maestro responsable, al cual nosotros le llamamos tutor. Parte de las funciones que va a tener este tutor es darle un seguimiento puntual a este estudiante, un seguimiento desde la parte académica y desde la parte del entorno social en que se debe desarrollar el estudiante dentro de la universidad. Esto nos permite, desde luego, conocer el desempeño académico que tiene el estudiante y cómo el entorno social está influyendo en ese desarrollo académico. Entonces, el tutor, cuando nota alguna desviación a lo que podríamos llamarle la normal dentro de la institución, este tutor pues va e identifica cuál es la problemática que está influyendo en el desempeño académico del estudiante y desde luego con el apoyo de las áreas académicas, de la parte psicológica, médica de la institución, pues se le da el acompañamiento al estudiante pues para darle una solución a aquel factor de distracción que pudiera tener el estudiante que está influyendo directamente sobre el desempeño académico, ¿no? Entonces, este acompañamiento que le damos al estudiante nos permite, en muchos de los casos, evitar, en algunos casos, la reprobación o en muchos otros casos, la deserción del estudiante de la institución, puesto que estamos haciendo la formación de un estudiante, de un profesional, de manera íntegra. Y esto, desde luego, pues, ocasiona o el producto de este trabajo que hacen los tutores, pues es que el alumno después de 6 meses pueda terminar como técnico superior universitario o bien después en los 3 años 8 meses pues pueda obtener el estudiante su título de ingeniero en cualquiera de las 7 especialidades de la institución. Esta es una de las grandes diferencias que tiene la Universidad Tecnológica con otras universidades, este seguimiento personal y puntual que hay hacia los estudiantes. Así es uno de los puntos estratégicos del modelo de universidades tecnológicas, el acompañamiento puntual que le damos a los estudiantes, ¿no? Y derivado de esto, pues por ejemplo, también se desarrolla en otros programas como puede ser el programa de becas, el programa de movilidad del que ya hablamos, porque cada tutor, pues va identificando las fortalezas, va identificando las bondades, va identificando pues aquellas partes donde el estudiante realmente pues tiene mayor potencial de desarrollo, ¿no? Entonces el tutor va canalizando esas competencias que tiene el estudiante a las diferentes áreas para exponenciar estas habilidades del estudiante. Pero hay más atractivos todavía que ofrece la Universidad Tecnológica de las Ciudades Centrales y esos son
las becas de las que nos sí, habla el maestro. Efectivamente, el modelo que está mencionando ahorita, el que tengamos una tutoría, todos los estudiantes tengan derecho a una tutoría, el modelo 70% práctico, 30% teórico, la movilidad internacional, el tema de becas que ahorita voy a comentar, este es el modelo de todas las 120 universidades que hay en el país. Entonces, cuando nos encontramos con profesores o estudiantes del mismo subsistema, pero de otros estados, estamos hablando del mismo lenguaje. En el caso de Oaxaca específicamente, las becas que se ofrecen a los estudiantes y que tienen acceso todos, el que quiera, desde luego, siempre y cuando cumplan esos requisitos de específicamente de esa convocatoria, está, por ejemplo, la beca de manutención que se da con el gobierno del estado y gobierno federal, donde los estudiantes durante el primer año tienen derecho a una beca de 750 pesos mensuales, el segundo año de 830, tercer año 920 y el último año de la carrera, que ya son pocos meses del último año nada más, pero tienen todavía el derecho de poder disfrutar de una beca de 1,000 pesos cada mes. Al mismo tiempo, o también independiente, no son excluyentes algunas de ellas, pueden tener una beca de alimentación, que son muy, muy destinadas a estudiantes de escasos recursos y que esto los ofrece la universidad, o lo ofrecen patrocinadores, los mismos tutores, como ya tienen todo el historial de sus estudiantes, saben la situación socioeconómica, nuestros tutores son maestros de tiempo completo, la mayoría de ellos son muy activos y quieren que su estudiante que tiene buenas calificaciones, que no se vaya, para evitar que repruebe, para evitar que deserte, pues va con algunos dueños de empresas, dueños de refaccionarias o de alrededor de la ciudad, de alrededor de la universidad o de acá de la ciudad de Oaxaca, y pues le apoyan con una beca para ese estudiante. Son gestiones que hace la misma universidad a través de la dirección de vinculación también que tenemos. Se consiguen esas becas. A través de la misma dirección, la gestión de nuestra rectora, que siempre está muy activa, muy movida, ella ha conseguido algunas becas a través de diferentes fundaciones y tenemos becas de apoyo también para madres solteras, son estudiantes en la universidad y les han apoyado con muy buen recurso. Hay becas también para de excelencia académica, los mejores estudiantes, desde luego claro. Nosotros se les recompensa por su esfuerzo. Hace unos días también se difundió en redes la entrega de estas becas para estos estudiantes. En fin, yo creo que en esa parte, por las gestiones que hace la rectora, la dirección de vinculación, los mismos tutores, los mismos maestros, en esa parte no paramos. Lo único que queremos es que los estudiantes, al final de cuentas, cumplan su meta. Ellos, como sus padres, se han propuesto desde que llegan a la universidad el tener un hijo que sea ingeniero. Pues vamos a ayudarle y lo poco que podamos hacer nosotros lo tenemos que hacer. Aquí no hay pretextos de no querer estudiar, de no estudiar. ¿Cuántas vacantes tienen para este inicio del ciclo escolar 2017-2018? Ahorita estamos en nuestra segunda convocatoria. Tenemos alrededor de 500 vacantes. 500. Para todas las carreras. Entonces, si alguien está interesado de inscribirse con nosotros o de acercarse y recibir información, pónganse en contacto con nosotros. Ahí están nuestras redes sociales, que ya las mencionó el maestro. Les repetimos muy rápido. Por Twitter es @utbco. Por Facebook es UT Valles Centrales de Oaxaca o a través de la página de internet www.utbco.edu.mx. A ver, ¿para quién van perfiladas estas carreras? Procesos alimentarios, agricultura sustentable y protegida y mecatrónica, ¿para hombres o para mujeres? Está abierto. Indistinto. Está abierto. A ver, empezamos por tu carrera. Mecatrónica, ¿para quién está dirigido? Para quien quiera involucrarse, hombres o mujeres, no hay ningún problema. El comportamiento sí ha sido un poquito más hacia los hombres. Tenemos más estudiantes hombres registrados que estudiantes mujeres. Sin embargo, creo que también un eje fundamental en la universidad es el impulsar la equidad de género. Hablando de mecatrónica, tenemos un programa compartido con otra carrera, Tecnologías de la Información, que se llama Universo de Robots. Por ser carreras del corte tecnológico, de repente hay cierto temor de que es muy complicado, que es muy difícil. En realidad tiene sus que veres, pero cualquier persona tiene capacidad, hombre, mujer, de cualquier cuna, de la ciudad o de la parte de nuestros pueblos que rodean aquí a la capital, ¿no? No hay ningún problema. Y si al menos mecatrónicas, sí invitamos de manera especial a aquellas chicas que estén involucradas en este mundo de tecnología o que quieran involucrarse, se acerquen con nosotros, serán muy bienvenidas. Pues ahí está. En el caso de procesos alimentarios, es indistinto. Aquí lo que pedimos que sean jóvenes que tengan muchas ganas, eso sí, de salir adelante, que tengan el bachillerato terminado. Les encargamos mucho el que su
carrera de bachillerato la traigan, entregan su certificado ya completo, porque hay ocasiones en las que se quedan debiendo alguna materia y empiezan los problemas. Nosotros no podemos pasar por ese tema de violación de ciclo. Claro. Entonces eso es muy, muy, muy importante para que lo vean. Pero indistinto, para jóvenes, hombres o mujeres, son bienvenidos a esta carrera. ¿Y en el caso de agricultura sustentable y protegida? Exactamente, ¿no? Como ya lo mencionaba el maestro Felipe, somos una universidad incluyente, entonces estamos abiertos a todas aquellas estudiantes, personas. Hemos tenido adultos mayores estudiando con nosotros en la institución. Entonces estamos abiertos a todas aquellas personas que estén interesadas en formarse dentro de nuestra institución. Nosotros, precisamente a través del programa de tutoría, sabremos cómo atender y canalizar cada uno de nuestros estudiantes para darles la educación de calidad, ¿no? Agricultura, estamos abiertos. Desde luego, algo que es muy importante destacar en la carrera de agricultura, el poder de la mujer en el medio rural, el poder de la mujer en el campo, es una de las principales fuerzas. Entonces, nuestra matrícula, a pesar de que de repente la parte agronómica se pueda escuchar un tanto más hacia el sector masculino, la verdad, en la carrera tenemos más o menos un 50-50, 50% hombres, 50% mujeres, y las mujeres levantan la carrera. Pues ahí está. 14 de julio se cierra la entrega de documentación, de fichas y documentación. 24 de julio, 21 de julio, el examen. Tienen que acudir a San Pablo Huixtepec, Universidad Tecnológica de los Valles Centrales. Esas son las opciones que les está presentando a ustedes, jóvenes y mujeres que egresan de sus estudios de nivel medio superior. Créanme que son carreras que valen la pena. Procesos alimentarios, agricultura sustentable y protegida, mecatrónica. Muchísimas gracias, maestros. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Espacio Ciudadano. Usted, auditorio, ya sabe, le agradezco el favor de su atención. Nos vemos el próximo viernes, 11:30 horas de la mañana, canal 071 de Easy. Hasta entonces, muchas gracias.